¿Qué, esta otra que tengo ahora en pantalla, qué es? Es un perrito. Un perrito, mira. ¿Tú lo ves? Sí, mira, ojitos y trompita. Parece tara, pero Ah, en es como un blanquita. plano muy cercano de un perrito. Es una ecografía de un perrito. Y hay una que me sorprendió mucho, que tú me llamaste alarmada hoy, que fue esta, donde tú Sí. dices que ves a alguien con mis rasgos. Sí. los que estamos acostumbrados a oír las voces o a hacer transimágenes, es como que tenemos ya la vista como acostumbrada. Y yo veo a alguien parecido a ti, creo que hasta tiene lentes, no estoy segura, pero el ojo se ve perfecto. Y con bigote, no sé. Bigote, mira cómo dice bigote, bigote. ¿Y esta la capturaste cuándo? Anoche. ¿Y qué imagen había en el fondo? ¿Qué imagen tenía? No, yo te envié un videíto diciéndote lo que ibas a necesitar para hacer la transimagen. Y en ese video lo Aparece. empecé a revisar y le hice pausa y lo vi. Bueno, qué curioso, ¿no? Pues mira, Graciela, para seguir con esta tónica, vamos a darle paso a Carlos Camargo. Muy Carlos bien. Camargo. No nos conocemos personalmente, entramos en contacto anteayer, ¿verdad, Didi? Anteayer que nos envió un correo, me pareció muy interesante y ya estoy invitándole a que se una pulsando el link que le estoy enviando, porque tiene otra metodología diferente. Pero muy chévere, yo estoy emocionada aquí ¡Don antes. Carlos! Hola, Carlos. ¿Eso es una foto? Está conectando el audio apenas, es que No. está mal. Eso es una psicoimagen de Carlos. Hola, Carlos. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto conocerte, hombre. Muchas gracias, igualmente, pues me Hola. siento muy honrado por poder estar con ustedes esta noche. No, al revés, gracias a ti por prestarte a este A live así. colaborarnos en todo esto que estamos aprendiendo y además introduciendo este tema así en un canal tan importante como el de Rafa. Ay, 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 Ya, ay. ya, ya. Carlos, Sí. vamos a hacerte la misma pregunta con la que iniciamos A con Graciela. Graciela. ¿Qué es para ti una psicoimagen? ¿Cómo Bueno, explicas brevemente y para neófitos una psicoimagen? yo quiero una diferencia. Aquí yo, como le dije a Graciela, te pregunto a ti, ¿cuál es la diferencia o cómo puedo yo diferenciar una imagen, una psicoimagen de una pareidolia? Pero, Aida, Correcto. ¿puedo contestar primero a la Pero pregunta que es que le he es un hecho? Es que, paquete. mira, te voy a explicar. Graciela me Es que entiende como porque a es ella le hacen inglés. entrevistas, ella no sabe entrevistar. Entonces, vamos. Graciela me entendió porque somos mujeres y respondió todo en No, paquetes sin Graciela es que es muy introducción. educada y no te ha dicho. Vamos No. paso a paso. Yo hago una pregunta, tú haces una pregunta. Yo hago una pregunta, tú haces una pregunta. Responde las dos, por La favor. primera Bueno. es, no, es que si no es un caos mental. ¿Qué es ¿Qué es para una psicoimagen? Carlos? ¿Qué es para Carlos Camargo una psicoimagen? ¿Cómo la explicarías a alguien que no sabemos nada de esto? Bueno, una psicoimagen es abrir un portal a través de electromagnetismo. Okay. ¿Qué sucede? Que al abrir ese portal utilizando el electromagnetismo, pues el electromagnetismo va a ser la fuente de alimentación de las entidades. Ellas llegan atraídas por esa energía. Con las psicofonías, o sea, con el padre pues, de toda esta transcomunicación, se daba eso, porque se utilizaba el Magnavox, esa máquina que utilizaban desde los años 60 para hacer reportajes, era una máquina muy grande que utilizaba electromagnetismo para poder realizar su función de hacer una grabación. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Klaus Schreber, que fue el creador de las psicoimágenes, recibió esta comunicación a través de psicofonía por parte de su hija, este espíritu le dijo que, o sea, que utilizando este método, pero sobre todo utilizando la gran cantidad de electromagnetismo que generan esos televisores de 1984, porque tienen unas bobinas de este tamaño, les daba la suficiente energía para crear un portal y por medio de ese portal manifestarse a través de la pantalla de rayos catódicos, esa pantalla grande.
A ver, que pero haya... aquí estamos haciendo, estamos hablando de campos electromagnéticos, o sea, utilizando equipos. Pero, por ejemplo, correcto, utilizando el método que está utilizando Graciela, ahí son campos electromagnéticos, pero de ambiente, ¿no? Sí. A ver, un segundo. Déjeme actuar de moderador. Bueno. Graciela ya nos ha expuesto cuál es su método. Antes de escarbar, vamos a conocer el método de Carlos. Pero es que él utilizó una palabra clave que es electromagnetismo y a mí me gusta que la gente vaya entendiendo el paso a paso y que ambos, siendo muy distintos, utilizan electromagnetismo. Tienes razón, pero yo tengo otra palabra mucho más sorprendente. Supercalifragilístico espialidoso. ¿Eso es qué? ¿No has visto nunca a Mary Poppins? Ah, sí, pero no me acordaba. Carlos, continúa, por favor. Entonces, gracias. Bueno, ¿tú te basas en el método de investigación de Carlos Holmberg-Rockman? De Klaus Schreva, sí. Entonces, ¿qué sucede? Tratando de serle fiel al sistema, pues yo decidí pues, utilizar ese electromagnetismo para poder desarrollar psicoimagen. Pero estaba ante un problema de orden técnico, que era el siguiente, que todos nuestros equipos actuales generan muy, 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 muy poco electromagnetismo. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Buscar en internet, buscar en las páginas de compra y venta un televisor viejito, un televisor de esos... Got in the way, estamos en lo mismo. Sigue. Es que no. Entonces, ¿qué me tocó? Me tocó conseguir un televisor de estos de, como vulgarmente dice, de culo grande, ¿sí? De esos de televisor sí, de culo grande. Y después lo siguiente era, ¿ahora qué hago para grabar? Lo mismo, buscar. Tuve la fortuna de encontrar dos equipos de los antiguos, pues eso no es tan antiguo, pero utiliza electromagnetismo, que es de una cinta mini DV. Yo igual, tengo una arriba igual que encontré. Yo tengo eso. Sigue que va. Me conseguí una aún más vieja, una que graba en Super VHS. Ok. Entonces, estos equipos generan electromagnetismo que da miedo. ¿Por qué? Porque necesitan electromagnetismo para poder grabar. Necesitan crear magnetismo para grabar en la cinta. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de lo que había enseñado Klaus Schreva, era que tenía que conectarse al audio y video del televisor para generar entre ellos dos un feedback de una retroalimentación. Exacto, una retroalimentación de un cuadro. Ya verás lo que deduje. Siga. Yo también estoy en lo mismo. Entonces, al generar esta retroalimentación, teníamos que girar un poco la cámara hacia uno de los bordes, hacia la parte inferior derecha, y darle un poquito eso. Sí, tienes que buscar el ángulo ideal. Exacto, ¿para qué? Para que empiecen estos cuadros a moverse así, y generar como, o sea, no es ruido blanco porque no estamos generando ruido blanco, sino estamos generando es una retroalimentación de imagen entre dos equipos, entre la cámara y el televisor. Voy a hacerte aquí, con tu permiso, hasta ahí hemos llegado, hasta ahí lo tenemos claro. Una cámara está grabando una pantalla, pero al mismo tiempo se retroalimenta, es como el efecto espejo, multiespejo. Sí. Claro. De los espejos enfrentados, que tiene mucho que ver con esto. Entonces, ya tienes la cámara, ya tienes el efecto de retroalimentación de la imagen. ¿Qué pasa a continuación? Bueno, aquí es donde se pone interesante. Resulta que dentro de mis investigaciones veía que las personas que están ahí influyen en las psicoimágenes. No. Eso es lo que acaba de decir Graciela también. Siga. Graciela dijo eso. Entonces, ¿qué sucede? Que en el momento en el que se comienzan a hacer, lo que sucede es que, por lo menos dentro de lo que desarrollo en mi trabajo, la psicoimagen no es visible al ojo humano en el momento en el que se graba. ¿Por qué? Ahí va. ¿Por qué? Porque resulta que
estas imágenes se llegan es en frames, en cuadros por segundo. 30 por segundo. 30 frames por segundo. Entonces, cuando uno hace esa grabación, hablamos primero de la grabación y luego del personaje que está al frente, o sea, o que está al lado, o que nos acompaña en la grabación. Entonces, en el momento en el que se hace esa grabación, se hacen, o sea, si son 27.97 en estas cámaras, ¿sí? 27.97 cuadros por segundo, o fotogramas. Sí. Entonces, ¿qué hace? Uno hace una grabación pequeña, por ahí de unos 5 minutos. Sí. ¿Por qué? Porque luego tenemos que pasarla a un programa de edición, por ejemplo, un Adobe Premiere, y montar la grabación y empezar. Okay. Cuando uno va revisando cuadro a cuadro, ve cómo van apareciendo ciertas imágenes. Okay. Dentro de mis investigaciones, cuando voy presionando cuadro a cuadro, en un ejercicio de 5 minutos que se puede durar fácilmente 2 horas y media, casi 3, estando uno escuchando cuadro a cuadro, se encuentran unas imágenes, que ahí es donde estaba la pregunta de Aida, que puede ser pareidolia o si no puede ser una fenomenología que está ahí abierta, es la siguiente. Resulta que en el momento en el que yo voy dando ese cuadro, esa imagen, primero, tiene volumen. Muchas de ellas tienen un volumen. Es como cuando hay una de estas pantallas de látex y uno pone la cara. Sí. Así. Punto número 2. Estas imágenes vienen acompañadas de movimiento. Okay. Es algo muy curioso. Resulta que en frames, uno va moviendo los frames, uno va moviendo esos cuadros, y resulta que esas imágenes, ¿qué sucede? Mantienen el mismo nivel de píxeles y de brillo al moverse cuadro a cuadro por todo el espacio de la imagen. De la pantalla. Eso, eso ya es cuando se rompe, la pareidolia, ¿no? Porque pues eso no se puede generar, porque estas luces son aleatorias. Entonces puede estar prendida y puede estar apagada. O sea, espera un momento, espera, para ir paso a paso. Sí. Carlos se está refiriendo a la pareidolia. La pareidolia es un fenómeno que produce el cerebro, que está condicionado a identificar en formas, confundirlas con rostros humanos, por ejemplo. Las figuras de las nubes, donde vemos, mira un perrito. Que suele ser muy común. Bueno, eso pasa mucho, a nosotros nos pasa, es uno de nuestros enemigos en nuestras investigaciones, sí. Porque como rodamos por la noche, por ejemplo, en medio de la selva, pues los juegos de luces y sombras, de repente en medio de un matorral ves un rostro que te mira, pero al acercarte, si no sales corriendo como hago yo, si te vas acercando vas viendo que son dos hojas. En que el cementerio de Gorgona te pasó. Que vimos que parecen que por el efecto del como le da la luz de la luna aparecen dos ojos, sí. Y el volumen te aparece un rostro. Eso es la pareidolia. Y nos fuimos así. Lo que Carlos está explicándonos es que efectivamente, cuando tú te vas acercando en vivo, el efecto pareidolia se desarma y ves que no es un rostro. Sin embargo, él en sus grabaciones, la imagen que graba mantiene la forma pese a desplazarse dentro del cuadro de la pantalla, con lo cual no es un efecto de pareidolia, porque si no, en cada cuadro se iría deshaciendo, desarmando, al incidir la luz, las interferencias de una manera diferente sobre esa forma, ¿correcto? Lo que Carlos está explicando es lo de la película de Voces del más allá, de Michael Keaton, que fue el de la familia, que perdió toda la familia y cogió todos los televisores, las cámaras y hacía eso. Es que todo ese tipo de películas, incluido Poltergeist, están basadas en hechos reales. Toda la base de esas películas pertenece a la investigación de paranormal. Alguien. Entonces, don Carlos, ya hemos registrado, hemos grabado, hemos analizado 5 minutos cuadro a cuadro. Tengan en cuenta que 30 frames constituyen un segundo. O sea, por cada segundo grabado, Carlos visualiza 30 imágenes. Multipliquen eso hasta llegar a 5 minutos, la cantidad de fotogramas que Carlos va teniendo que revisar
uno a uno. Por eso Carlos utiliza unas gafas con una graduación extrema. Especial. Y entonces ya tienes, ya dices, marica, mira lo que se ve aquí. Se ve un rostro que se gira y te mira o que pasa de un lado a otro de la pantalla. ¿Qué sucede a continuación? Bueno, entonces, cuando ya identifico que tiene estas dos cualidades, ¿no? Que tiene profundidad, ¿no? Que tiene volumen. Consistencia. Sí, y que se mueve en la pantalla, pues entonces ya podemos decir que sí es un fenómeno captado de una entidad que está utilizando esa energía que estamos generando de electromagnetismo, tanto del televisor como de la cámara. Ahora, en cuanto a la persona que está con nosotros. Bien. Un segundo. Sí. Antes de pasar a qué es lo que aparece ahí, quiero que María Graciela, hola María Graciela, contraste, porque ella tiene un método muy diferente que ha ido adaptando y que ha ido desarrollando de una manera muy recursiva, ¿cierto? Porque ella en vez de grabar vídeo lo que hace es disparar fotos, con lo cual imagínate María Graciela la información que estás perdiendo. Pero ella hace frame a frame, pero con la foto. Sí, pero es que la velocidad de disparo es de una media de 3. Las dos cosas hago. Las dos cosas. Filmo y después hago otro intento solo con fotos. Por ejemplo, la foto que yo te envié es una captura de pantalla de un video. Todo se supo. Listo, listo. Oye, ¿qué tal, Carlos? Un tipo chévere, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Te gusta lo mismo que a mí. Ustedes tienen mucho de qué hablar. Ya vamos a darle paso a Eduardo para que ya esté aquí, por lo menos de cuerpo presente. Sí, porque esto está interesantísimo. Me ha encantado el punto muy tecnológico, el punto de Graciela, que sin que no sea tecnológico total, es tecnológico, y cómo se va armando todo. Y es lo mismo, nos están dando una explicación muy paso a paso. Porque ya con esto nos fuimos. Ya. Bien, hasta el momento tenemos dos investigadores que no se conocían entre ellos hasta ahora, aunque tal vez esto acabe en matrimonio. ¿Quién sabe? Yo ya estoy comprometido. Carlos, te acabas de dañar la película. Pero le acabas de alegrar el corazón a muchos argentinos que suspiran por Graciela. Entonces, ya tenemos dos puntos de vista de cómo inician y cuáles son sus métodos. Uh-huh. Quiero darle paso a Eduardo Escoto. Hola, querido amigo, ¿cómo estás? Hola, Rafa y Aida. Bueno, pues, y invitados, muchas gracias por estar por acá. Estaba viendo ahí la transmisión y pues ya se dijo todo lo que tenemos que decir de las psicoimágenes. Yo aquí estoy casi una hora esperándolos por acá. Los tienes que complementar. Pues lo único que podría complementar es de que, en mi punto de vista, para empezar, no se le llamaría psicoimágenes, porque ya tenemos entendido que las psicoimágenes o las psicofonías vienen de la mente, no vienen de alguna entidad paranormal, sino de poderes de la mente, que son los que estudia la parapsicología. Más bien se le podría llamar parafonías. En el tema de los orbs o orbes, es muy complicado el tema, porque está demostrado que la mayor parte de las fotografías que hay de orbs son fenómenos explicables naturales. Ahora te voy a enseñar una. Pero lo que pero sí, Eduardo, tienes razón. Cuando hay una fuente de luz, claro, haces una foto y hay una fuente de luz y pasa una partícula de polvo, parece que está que es autoluminosa, pero no, está ejerciendo un efecto de rebote de esa luz y parece luminiscente, pero no lo es. Es una mota de polvo, un insecto, en muchas ocasiones. De hecho, como tú sabes, muchas veces hemos hablado de cómo distinguir un orbe. Y hay distintos tipos de orbe, los más sencillos, sí, los que se confunden fácilmente con motas de polvo, que mucha gente me envía millones de vídeos. La forma de distinguir un orbe es cuando el movimiento que desarrolla esa partícula es totalmente antinatural. Cuando esa partícula entra en el campo de la pantalla, se detiene, sube, baja y sale disparada hacia un lado u otro, pues ya es un movimiento antinatural. Así es la base para identificar un orbe. Acabas de comentar un punto importante, porque entonces tendríamos que descartar casi en su totalidad las fotografías, o sea, hablo de fotografías de orbs o orbes,
porque la fotografía, pues obviamente no tiene un movimiento, no podríamos analizarlo de esa manera. Existen formas de hacerlos con una cosa tan sencilla como esto, que es un atomizador. Es tequila. Esto es, no, es chichí. Este, Eduardo, entre Eduardo y Rafa, ¿qué hago? Este, entonces, por ejemplo, supongamos que este atomizador tuviera algún líquido como un limpia parabrisas o un limpia vidrios. Además de que, de que tiene el elemento agua y tiene algunos elementos químicos, si nosotros hacemos así y tomamos una fotografía con flash, nos van a salir miles de esferas, o nos puede salir una sola hasta con rostros. Ahí entra el terreno también en lo que son el experimento de las psicoimágenes, que ya bien lo mencionó este Carlos Camacho. Pues las primeras fueron en 1985 por Klaus Schwieber. Y esas son bastante nítidas, pero actualmente no se han vuelto a generar otro tipo de psicoimágenes, si les podemos llamar de esa manera, que sean nítidas, que sean muy interesantes. En el tema de realizarlas con vapor, pues entraríamos en el mismo terreno que los orbs, porque entonces estaríamos formando partículas con el agua o con el polvo, que se pueden llegar a formar algunos rostros, y con nuestra pareidolia podemos entender que se pueda tratar de algún rostro familiar. Acá yo digo una cosa, cuando mencionas ahorita que está mal decir psicoimagen, mira que concuerda con, esta es una teoría, porque yo en esto no soy especialista, Rafa tampoco, queremos meternos a investigar y grabar y hacer de todo, pero cuando Graciela dice, puse y yo quise contactar a mi amiga, y todo el día la canalicé. Cuando Carlos dice, generalmente cuando se capta una imagen es muy generalmente asociada a alguien de los que está dentro del cuarto generando el fenómeno. Entonces, sí hay un psico, para mí sí hay un impulso de la mente que opera con electromagnetismo. Bien. Sí, el problema ahí está, radica en que normalmente cuando se habla de psicoimágenes se les atribuye a un origen fantasmagórico, y no es por ahí. Puede tener una implicación mental, que la persona cree una proyección, sí. Y existen otro tipo de fenómenos que no necesariamente son la pareidolia, sino que existe un fenómeno que se llama persistencia retiniana, que es un fenómeno óptico en el cual pues la retina conserva durante cierto tiempo la impresión de las imágenes, y por esta razón se perciben, bueno, pues con mayor naturalidad. Existen algunos experimentos, algunos ejemplos que ustedes pueden encontrar en Google. Pónganle Cristo blanco y negro, y hay una imagen de una cosa que no tiene forma, sí, que tiene unos puntitos en medio, y que si ustedes se le quedan observando durante unos segundos, casi un minuto, fijamente a la imagen, y luego parpadean sus ojos hacia una pared blanca, van a ver la figura que ustedes van a ver en ese momento, y no es una pareidolia, es una persistencia retiniana. Totalmente de acuerdo, sí. Totalmente de acuerdo, pero voy a romper varias lanzas. Voy a romper varias lanzas. Por mi experiencia, que no es poca, y por la tuya me consta, Eduardo, tú sabes también como yo que las energías en muchas ocasiones les resulta muy difícil manifestarse físicamente. Es lo más complicado, ¿no? Sin embargo, hemos descubierto que en múltiples ocasiones utilizan recursos del lugar donde se manifiestan para hacerlo. Por ejemplo, lugares con neblina, bosques umbrosos, sombras, juegos de sombras y luces. Luces. Utilizan, ¿quién no ha visto en alguna ocasión, en alguna de nuestras investigaciones, formarse una figura de humo o atravesar el cuadro una figura de humo? Y luego al verla frame a frame, como hace Carlos, descubrir que en ese aparente humo informe hay un rostro. Acuérdate cuando grabamos en San Cayetano, y en San Cayetano, que yo salí de la iglesia, iba por el parque, cuando yo manifiesto, me tumban la cámara y todo, y cuando revisaron y en edición y todo, ¿te acuerdas que viene una neblina, viene como una figura en neblina? Que envuelve la cámara, qué casualidad. Y cae la cámara, y yo digo ahí, me acaban de coger la cámara, entonces, y es una neblina. Entonces, ciñéndonos a este planteamiento,
por el parque, cuando yo manifiesto, me tumba la cámara y todo el cuarto. Eso. Ah, que alguien activó el YouTube. Fui yo, fui yo. Es que es como eso. Eduardo, pero en ese orden de ideas, yo puedo interpretar el método de Graciela de esparcir un vapor de dos formas. La pareidolia es una forma, siempre está presente, siempre es nuestro amigo a la hora de investigar. Pero ella, que ha ido aplicando y depurando su técnica tan aparentemente sencilla, ya ha aprendido a asociarlo a un personaje en concreto. Entonces ya es muy extraño que la pareidolia además te dé una forma que corresponde un rostro a una persona que ya de alguna manera está invocando. Y además, al esparcir como hacías tú con tu tequila hace un momento, partículas de tequila, lo que estás es introduciendo, si tú estás invocando mental o ritualmente a una presencia en concreto, que pueda utilizar ese elemento para crear la forma a través de la que se puede comunicar. Sí. La inquietud. Dígame. Bueno, ahí hay el problema de utilizarlo con vapor, pues entraríamos en lo mismo que en un vaporizador o en un atomizador, que serían las partículas de agua ya pulverizadas. Es ahí en donde puede haber como una especie de confusión. Hay algún otro tipo de técnicas que ya son un poquito, pues como que las han ido implementando diferentes investigadores a lo largo del mundo, y una de ellas consiste en poner en un recipiente oscuro agua a lo que es hasta el borde. De este modo, se facilita mucho más el trabajo de poder estar visualizando, y entonces se llena el hasta el borde. Después de ahí, el recipiente pues, debe de ser lo suficientemente largo como para poder sacar una especie de fotografía sobre él. Lo demás es colocar el recipiente sobre un lugar en donde reciba muy poca luz. O sea, la intención es que no haya ese juego de luces que puedan confundirlos. Entiendo que el recipiente no tiene ningún color, tiene que ser negro. Un color negro. Tiene que ser oscuro. Y okay. Según algunas experiencias que he tenido con algunos compañeros investigadores, se coloca dentro de lo que es el... puede ser en la cocina o puede ser en otro lugar donde exista muy poca cantidad de luz. Y una vez listos todos esos pasos, pues se pone atención precisamente a fotografiar en modo sepia o blanco y negro y ajustada en lo que es el modo de luz interna incandescente, y se van a poder observar imágenes muy interesantes. Y ahí estamos quitando y descartando que se puede tratar de una partícula de polvo, de una partícula de agua, ya pulverizada, y que no vaya a ser un juego de nuestra mente. No con ello quiero decir que las psicoimágenes pues no puedan llamar a través de lo que comenta Carlos, a través de lo que es el electromagnetismo, pues a entidades, si desencarnadas o entidades de bajo astral, que se puedan encontrar pululando en el lugar, porque sabemos todos que, por ejemplo, el aparato que tiene ahí Aida, que es un Spirit Box, ahora se hacen otro tipo de aparatos, que en mi canal de YouTube tengo un video muy interesante sobre ello, y ya estoy trabajando en la construcción de uno de ellos. Voy a tener mi propio aparato de esa naturaleza, es generando precisamente electromagnetismo con un amplificador de onda electromagnética, con cuarzos y con algunos otros elementos que permiten que este tipo de entidades se conecten de una forma más fácil. Entonces, ¿podemos utilizar diferentes técnicas? Sí, pero tratemos de descartar también lo paranormal de lo que se puede explicar de una forma, pues, lógica, ¿no? Siempre.